Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Recibe un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano. A nombre a quienes habla, Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del rezo de la Oración Mariana del Ángelus, dirigido por el Papa Francisco. Hoy, 22 de octubre de 2023, vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, memoria litúrgica de San Juan Pablo II Papa y 97 Jornada Mundial de las Misiones. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube y también a los que nos están siguiendo a través de Facebook Live. El día de hoy saludamos especialmente a las emisoras de radio y televisión que nos acompañan. Ellos son EW Televisión, Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica de Asunción, Paraguay, Radio Regina Cheli en Santa María de los Ángeles, en Chile, Radio Vicentina, en Chile, Radio Magna, en Chubut, Argentina, Radio La Voz de María, en Ecuador, Radio San Camilo, en Perú, Radio María, en El Salvador, Radio María, en República Dominicana, Setel Monte B, en Alicante, España. Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, Catholic Faith Network en Nueva York, El Sembrador Radio y Televisión, nuestros colaboradores de Vatican News. También eh, recordamos que este domingo el Evangelio de la 29 novena semana del tiempo ordinario está tomado de San Mateo que nos habla precisamente de los fariseos que ponen a prueba a Jesús y le preguntan si es lícito o no es lícito pagar los impuestos a César y sobre todo ponen a prueba a Jesús que seguramente este tema estará al centro del comentario del de Papa Francisco. También hemos recordado que este domingo se celebra el Domingo Mundial de las Misiones, esta jornada en la cual la Iglesia Universal reza por los misioneros y también colabora para sostener a estos misioneros y las misiones en diferentes partes del mundo. Este mes de octubre rico también porque es el mes dedicado no solo a las misiones, sino también es el mes dedicado a la Virgen María en Europa, sobre todo es el mes del Rosario y de modo particular la Iglesia está viviendo un tiempo especial con el sínodo de los obispos, esta decimosexta asamblea general ordinaria del signo de los obispos que desde el 4 de octubre hasta el 29 de este mes están congregados aquí más de 460 padres y madres sinodales reflexionando meditando sobre lo que es la comunión la participación y la misión en la iglesia un proceso sinodal como recordamos que inició en septiembre de 2021 y que eh, culminará en eh, Septiembre-Octubre de 2024. Ya vemos al Papa Francisco que se va acercando a la ventana del Palacio Apostólico. fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la Liturgia de hoy nos relata que algunos fariseos se unen a los herodianos para tender una trampa a Jesús. Eh, siempre trataban de ponerle trampas a Jesús. Van donde él y le preguntan, ¿es lícito pagar impuesto a César o no? Es un engaño. Si Jesús legitima el impuesto, se pone de la parte de un poder político mal respaldado por el pueblo. Mientras que si dice que no, no pagarlo, puede ser acusado de rebelión contra el imperio. Una verdadera trampa. Pero él escapa de esta trampa. Pide que le muestren una moneda que lleva impresa la imagen de César y les dice... Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué cosa significa esto? Estas palabras de Jesús se han convertido en, al, en un uso común, pero a veces se han utilizado de manera equivocada o al menos reductiva. Para hablar de las relaciones entre la iglesia y el Estado, entre cristianos y política, a menudo se entienden como si Jesús quisiera separar César y Dios, es decir, la realidad terrenal y la espiritual. A veces también nosotros pensamos así. Una cosa es la fe con sus prácticas y otra cosa la vida de todos los días. Y esto no, no es así. Esto es una esquizofrenia. Como si la fe no tuviera nada que ver con la vida concreta, con los desafíos de la sociedad, con la justicia social, con la política, y etc. En realidad Jesús quiere ayudarnos a colocar al César y a Dios cada uno en su importancia. Al César es decir, en la política, a las instituciones civiles, en los procesos sociales y económicos que son el cuidado del orden terrenal. Y nosotros que en esta realidad estamos inmersos debemos restituir a la sociedad lo que nos ofrece a través de nuestra contribución de ciudadanos responsables, prestando atención a lo que se nos confía, promoviendo el derecho y la justicia en el mundo del trabajo, pagando honestamente los impuestos, comprometiéndonos por el bien común. Y etcétera. Pero al mismo tiempo Jesús afirma la realidad fundamental, que a Dios pertenece el hombre, todo el hombre y todo ser humano. Esto significa que nosotros no pertenecemos a ninguna realidad terrenal, a ningún César de este mundo. Somos del Señor y no debemos ser esclavos de ningún poder mundano. En la moneda, por lo tanto, está la imagen del emperador. Pero Jesús nos recuerda que en nuestra vida está impresa la imagen de Dios que nada ni nadie puede oscurecer. A César pertenecen las cosas de este mundo, pero eh, el hombre pertenece a Dios. No lo olvidemos. Comprendemos entonces que Jesús nos está devolviendo a cada uno de nosotros la propia identidad. En la moneda de este mundo está la imagen de César, pero tú, cada uno de nosotros, ¿qué imagen llevamos dentro de ti? Hagamos esta pregunta. ¿Yo, qué imagen llevo dentro de mí? ¿Tú, de quién eres imagen en tu vida? ¿Nos acordamos de pertenecer al Señor o nos dejamos modelar por las lógicas del mundo y hacemos del trabajo, de la política, del dinero nuestros ídolos a adorar? Que la Virgen Santa nos ayude a reconocer y a honorar nuestra dignidad y la de todo ser humano. Et concepit Espiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedita tua Mulieribus, e benedito frutto ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora promovis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre Amen. E Cancilla Domini. Fiatemi secondo un tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedita tua Mulieribus, e benedito frutto ventris tu Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbo un caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutufentis tua Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro Santa Sancta Dei Genetris. Ut digni e ficiamur promissione i pus Grazie a an Tu, Anque, mentibus nostri sin Uti ut che angelo nunciante, Christi Filii Tuo, in carnazione per passionem eius et crucem, a Gloria gloriaem perducamus. Per Cristo un Domino nostro. Amen. Gloria Patria, Filio e Spirito di Santo. Sic ut erat in principio e nunc et sempre. E in saecula saeculorum. Amen. Gloria a e al Figlio, e all'Espirito Santo. sicuterati in principio, e sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a Padre e al Figlio, e all'Espirito Santo. 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 sicuterati in principio, e sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Profidere vos defuntis, rechim eterna donais Domine. E in us perpetua annunciateis. Rechecante in pace. Amen. Sin nomine Y ahora nos disponemos a recibir la bendición del Papa Francisco. Que el Señor nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, una vez más mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Estoy muy preocupado y, y con mucho dolor rezo y estoy cerca de todos aquellos que sufren, a los heridos, a los rehenes y a las víctimas y a sus familias. Situación humanitaria Gaza. Pienso en la grave situación humanitaria en Gaza y me duele que también el hospital anglicano y la parroquia greco-ortodoxa hayan sido bombardeados en los días pasados. Renuevo mi llamamiento para que se puedan abrir espacios y se continúen a hacer llegar la ayuda humanitaria para que sean también liberados los rehenes. La guerra, toda guerra que hay en el mundo, pienso también en la atormentada Ucrania, es una derrota. La guerra es siempre una derrota y una destrucción de la fraternidad humana. Hermanos, deténganse, deténganse. Recuerdo también que el viernes próximo 27 de octubre he convocado para una jornada de ayuno penitencia. Esa tarde a las 18 horas en San Pedro viviremos una hora de oración para pedir la paz en el mundo. Hoy la Hoy se celebra la jornada misionera mundial, que tiene como lema corazón ardiente, pies en camino, una imagen que dice a todos exhorto a todas las diócesis y a las parroquias a participar activamente saludo a todos ustedes romanos y peregrinos en especial a las religiosas siervos de los pobres hijas del sagrado corazón de jesús de granada a los miembros del centro académico romano fundación a la confraternidad del señor de los milagros de perú en roma Gracias, muchas gracias por su testimonio. Continúen así con esta piedad tan bella. Saludo a los miembros del movimiento misionero laical, custodios de la humanidad, al coro polifónico San Antonio Abad, de, que se recuerden, y también a los fieles de Nápoles y Castellone. Saludo también a los jóvenes de Casa Jardino, de Casal Maggiore Y al grupo de jóvenes amigos de la comunidad de Manuel A los dirigentes y profesores de la Escuela Católica Juan 23 de Tulum A los estudiantes de la Escuela Superior San Juan a todos les deseo un buen domingo y también a ustedes, jóvenes de la Inmaculada. Les deseo un buen domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical concluye la oración mariana del Ángel, que el Papa Francisco ha dirigido en este vigésimo noveno Domingo del tiempo ordinario, en el cual nos ha invitado sobre todo a rezar y ha, ha repetido esta invitación que este viernes 27 de octubre a las seis de la tarde en la Basílica de San Pedro se vivirá un momento de oración de ayuno y también de penitencia por la paz en el mundo. Todas estas actividades la pueden seguir a través de nuestro portal Vatican News en español y también a través de las redes sociales. A nombre de Renato Martínez, quien estuvo ante los micrófonos con ustedes y Griselda Mutual en la redacción, les deseamos un buen domingo y que tengan un buen inicio de semana. Laudetur Jesús Christus, alabado sea Jesucristo.